Bueno, esto le cuento por si a alguno le pasó, le pasa, para que no le pase a nadie, a mí, como yo, una inocente palomita que caí. Yo venía ayer a las 9:15 de la mañana, yendo para donde voy a la mañana al stream, que queda más ahí al lado de la rural, o sea, pleno Palermo, lleno de gente, pero venía en el auto con baliza porque buscaba para estacionar justamente por la zona. Estoy yendo despacito, buscando un estacionamiento. Hay un señor que va como por la calle, y como que me golpea el auto. Hoy entiendo que me golpeó el auto. Yo, en un episodio medio confuso, yo iba manejando, buscando estacionamiento, escucho pum en el auto y veo, sigo avanzando y veo por el espejo retrovisor que el señor me hace seña. Entonces yo dije, no entendía cómo, pero dije, bueno, lo choqué, algo pasó. Entonces me estaciono como en doble fila, para ver que esté todo bien, y lo veía que me llamaba. Ahora les cuento. Bueno, veo que me llama, entonces yo digo, ¿no será que le hice algo? Me muero. No entendía qué, digo, porque venía despacito, el señor venía por la calle también, no sé cómo lo podría haber chocado, aparte sonó como si yo hubiera chocado, como que ahora que sé, él me golpeó el auto. O sea, hizo como un boom. Cuando me bajo del auto rápidamente, cierro la puerta y pongo la alarma del auto, no, ¿viste cuando te dice no, que no la podés cerrar porque hay una puerta abierta? Yo digo, qué raro, y me doy la vuelta del auto para ver si había si había chocado algo, el auto se había roto mientras el señor me llamaba, y ahí lo veo al choro, metido en mi auto, digamos, sacándome el celular, obviamente, y yo grito, él se asusta porque se imaginó que yo iba a ir hasta la esquina a ver cómo estaba el hombre, y ahí estaba sacando mi cartera, yo logro agarrar mi cartera, pero él sale corriendo y se lleva mi celular, pero bueno. Para que no se bajen. O sea, no sé si entienden. El señor me llamaba desde la esquina. Yo bajo del auto, pongo el seguro, no puedo. Y ahí me parece raro. Doy la vuelta. Nunca me imaginé que me estaban robando. Jamás. Aparte, lleno de gente. Era como... Y ahí lo veo. Ahí que me estaba robando. Se va corriendo. Yo logro agarrar la cartera. Se me cae la llave. Se me cae todo. Pero bueno, llevó el celular. El señor de la esquina desaparece. Así que obviamente fue medio orquestado. Así que yo les digo, lamentablemente, tengan cuidado con esas cosas, no bajen del auto bajo ninguna circunstancia. Yo debería haber, como yo pensé que quizá le había hecho daño, sin querer, obviamente, me preocupé, nunca me imaginé que era un robo orquestado, entonces, nada, me bajé. Pero para la próxima, sepan que estas cosas pasan, si les resulta extraño este golpecito así, no se bajen del auto, en todo caso que se acerque esa persona a donde está el auto, o vean, pero no se bajen.